Amigos, gracias por estar aquí con nosotros un miércoles más. Los miércoles, recuerden que son miércoles de meditación. Gracias por acompañarnos, por decidir sintonizarnos, por compartirnos con tus amigos. Quiero agradecer a todas esas personas que nos están viendo desde cualquier otra parte del mundo, en donde ni siquiera tenemos idea hasta dónde estamos llegando, por sintonizarnos en radionet.tv/tv y en la radio la26.com, y te invito que sigas pasando la voz. Recuerda que para que nosotros podamos seguir con este programa en vivo, tenemos que tener mucha audiencia, tenemos que, como nosotros decimos, spread the love, distribuir el amor entre todas las personas que conozcamos, porque muchas veces no sabes a quién que tú conoces le vaya a hacer un clic. Algo de lo que hablemos en uno de nuestros programas, ya sean las de meditaciones o en la de los cristales, algún mantra que se le quede grabado y esa persona lo siga repitiendo, algo de lo que, de todo lo que abarcamos, puede hacer una transformación en la vida de la persona. Y sabemos que pues nadie va a cambiar si no quiere, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros para dar ese soporte, dar esa información y mandar siempre estar compartiendo con ustedes lo mejor de nosotros. Gracias a todos los que nos están sintonizando, y también quiero agradecer mucho a los medios que hacen posible esto. Y ahorita, a ver si quiere voltear la cámara y saludar, quiero agradecer a quien está atrás de los controles, y ahorita en un ratito lo van a conocer antes de que nos vayamos a comerciales, que nos vayamos a que escuchen quiénes son nuestros patrocinadores, quienes están haciendo posible que este programa esté en vivo. Y como siempre lo digo, si te interesa hacer radio, si te interesa hacer comerciales o algo, no dudes en llamarlos. Si lo que te gusta, lo que estás viendo te gusta, es porque está algo sintonizándonos, ¿no? Yo siempre he pensado que hay algo que el universo nos junta, que de una u otra manera alguien nos contacta, oyes de mí, viste algo en Facebook, de repente algo en YouTube empezó a salir, y bueno, y de esa manera unos con otros nos vamos conociendo. Mi nombre es Lisa Lisbeth Rojas, soy un maestro certificado en todo lo que es el área de energía, en el área de cuarzos, en meditaciones, y bueno, estamos transmitiendo desde la radiola26.com, estamos ubicados en el barrio de Las Empacadoras, que es un barrio 100% hispano, y eso es lo que más me gusta, ¿no? Todos los que trabajamos aquí, todos los que hacemos posible que esto esté pasando, somos hispanos, somos inmigrantes, por eso es una de las cosas que resuena con nosotros, ¿no? Saber lo que nuestra comunidad está necesitando, saber lo que puede hacer algo que transformar tu vida. Siempre yo les he dicho que yo enseño cómo transformar su vida porque aprendí a transformar la mía. Enseño cómo puedes y las claves para abrir la puerta de los milagros, porque los abrí para mí misma una y otra vez. Entonces es bien importante que tú sepas de qué se trata energía del corazón cósmico. Energía del corazón cósmico lo abrimos hace 4 años al público. Es un estudio en donde enseñamos meditación, enseñamos cómo pasarse energía, alineación de los chakras, romper con lazos kármicos. Tenemos mucho surtido, más de 1500 cuarzos en existencia, y los precios varían desde 80 centavos hasta lo más alto que tú te puedes imaginar. Entonces es muy común que si tú estás buscando de cuarzos, si tú estás buscando algo que transforme tu vida,
visítanos. Por ahí en las pantallas va a estar mi dirección, mi teléfono, cómo me puedes localizar, mi Facebook. Y una de las cosas que quiero agradecerte hoy, y hoy vamos a hablar después de que presentemos nuestros patrocinadores, de cuál es la energía que está ahorita, cuál es la energía del mes de Taurus y cómo aprovecharla al máximo basado a la luna nueva. Y también vamos a hacer una meditación. Estaba indeciso, y si tú nos das una llamadita y nos das tu opinión, hacemos la que tú nos pidas. El número de teléfono va a estar en las pantallas, pero es el 815-669-5126. Y recuerda, danos una llamadita. ¿Qué prefieres? ¿Una meditación que sea para el dinero o una meditación que sea para el amor? Y la meditación la vamos a empezar a las 8 en punto. Entonces tienes aproximadamente unos 15 minutos para llamarnos y dejarnos saber cuál sería la meditación que para ti hoy quisieras tener. ¿Cuál es la que está más vibrando? Porque hay son dos aspectos muy fuertes que, sin duda alguna, los dos son importantes. Pero vengo preparada para dar cualquiera de los dos, pero sí quiero ponerlo al público. Queremos saber quién nos está escuchando. Queremos saber de qué parte eres, de dónde nos estás viendo. Sintonízanos también si gustas comunicarte con nosotros por Facebook, ya sea en Ramón La Radiola en Facebook, o en Energía del Corazón Cósmico, o Liz Arisbel Rojas en Facebook. Igual, todos estos programas están siendo grabados y están en nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube me puedes encontrar como Energía del Corazón Cósmico, o también puedes encontrar mis programas dentro de la radio, que es La Radiola 26, en YouTube. Entonces, de una u otra manera, siempre nos vamos a estar en contacto. Entonces, vamos ahora con nuestros patrocinadores, con esas personas que han confiado, que han decidido patrocinarnos para que nosotros sigamos. Y también pedimos a ti que, si estás en el área de Chicago y si algo de eso tú necesitas, no dudes en llamarlos, diles que vistes o lo oístes en Energía del Corazón Cósmico para que te den tu descuento. Y regresamos en breve. Vamos muy brevemente a un corte comercial, y recuerda, las líneas de los teléfonos están abiertos. Número 815-669-5126. Transmitiendo desde La Radiola. ¿Te gustaría que te hiciéramos un comercial para tu negocio? Marca al 773-450-4239. Si sientes que tu negocio es pequeño, nosotros lo hacemos grande. Tenemos voces disponibles que se adaptan a tu negocio. O quizá quieres ponerle tú la voz. Te ayudamos con eso. Marca al 773-450-4239. Nosotros te decimos cómo. Comerciales para tu negocio, profesionalmente producidos para ti. Visita laradiola26.com y hazle clic en Muivi Productions. Piñatas en sueño. Tenemos piñatas para que la fiesta con tus chiquitines sea un éxito. Piñatas tradicionales, piñatas de cartón, piñatas con listones para abrirlas, piñatas con globos, piñatas con juguetes, un mundo de piñatas. Piñatas en sueño. ¿Quieres encargar una, dos o quizá tres? Sí, marca el teléfono 773-396-1767. Isabel te contestará. Apúrate que se acaban. Piñatas en sueño, un mundo de piñatas. Fiesta Party Time. Renta de sillas y mesas. Deja de preocuparte en dónde conseguir sillas y mesas para tu fiesta. Y lo peor, ¿quién las lleve y las regrese? Bueno, para eso estamos aquí. Fiesta Party Time. Renta de sillas y mesas. Te ofrece el servicio de entregártelas hasta tu casa. Y nosotros nos encargamos de recogerlas. Con precios razonables. En la renta de 5 mesas con sus sillas, hasta puede que no te cobremos la entrega. Visita mifiestón.com/fiesta. mifiestón.com/fiesta, o llámanos al 773-450-4239, 773-450-4239. Fiesta Party Time, renta de sillas y mesas en mifiestón.com. Este servicio es para Chicago y suburbios.
Chaires Income Tax Services te hace tus impuestos. Nos especializamos en impuestos para tu negocio. Te garantizamos el mayor reembolso. Si crees que no fue así, lo revisamos sin costo hasta 4 años atrás. Tramitamos el IT number gratis. Y pon atención a esto. Hacemos el 21% de descuento a clientes nuevos. Llámanos si tienes preguntas al 708-656-9668. 708-656-9668. O visítanos en el 6036 al West de la 26. Escucha bien, Chaires Income Tax Services en Cicero. Estamos de regreso, amigos, con ustedes aquí en Energía del Corazón Cósmico. Como les dije, mi nombre es Lisa Lisbeth Rojas y me da mucho gusto. Vamos a empezar. ¿Cuál es la energía del mes de Taurus? ¿Cuál es la energía? Taurus está regido por el planeta Venus, y al estar regido por el planeta Venus tenemos aproximadamente de 28 a 30 días a partir del sábado, sábado pasado que empezó la luna nueva, que es lo que nosotros, todos los signos zodiacales se basan a dónde empieza la luna nueva. Entonces, al estar Taurus regido por el planeta Venus, lo que está, la energía que está en el planeta es la energía de dónde tú puedes estar con tu energía femenina. La energía del amor, la energía femenina, la energía del coqueteo, de ser sensual, de ser sexual. Y es esa energía que está en el aire, es algo que vas a tu poder enfatizar más dentro de ti. De esto no quiere decir que vas a estar como, wow, enamorándote de todo el mundo, pero sí es una energía que está abierta cósmicamente. Eso lo que nos ayuda es a empoderarnos más en la energía de uno mismo. Por ejemplo, el domingo pasado tuve una meditación en la cual les explicaba que era un mes de la diosa del amor, de la diosa del coqueteo. Entonces les platicaba, ¿no? A partir de hoy, por los próximos 28 días, a arreglarse, a ponerse bonitas, a ponerse coquetas. ¿Por qué? Porque es algo que está en el aire, que está esa vibración. Y si tú aprovechas los tiempos cósmicos o las vibraciones cósmicas, tu vida va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque no estás yendo contra la energía del cosmos, estás yendo junto con la energía del cosmos. Así como hay meses en donde la energía es un poco más fuerte, es otros planetas, y cada planeta tiene su propia energía. En este caso, como te voy a ir diciendo, programa tras programa vamos a ir hablando cuando se cambia la luna y cuando empiece otro signo zodiacal. En Taurus, una de las cosas que tiene el signo de Taurus es que ellos siempre están siendo todo perfeccionista, ellos están siendo todo preciso, todo lo tienen calculado. So, una de las cosas que nos va a ayudar en este mes es salir de nuestra zona de confort, es luchar contra eso de que no queremos hacer. Por ejemplo, una de las cosas que empecé yo el sábado pasado es a dejar de tomar la soda, y otra de las cosas también a dejar de comer tanto pan. Entonces, este mes es el perfecto que te da ese soporte para empezar cualquier cosa nueva que tú quieras hacer, que sea en contra de tu propia las cosas que tú estás haciendo cotidianamente. Por ejemplo, ir al gimnasio si no vas, o ir a caminar todos los días,
O, por ejemplo, hacer nuevos hábitos. Entonces, este mes es perfecto para hacer nuevos hábitos. Una de las cosas también, que hablando de cuestión del amor, me pregunta mucha gente, si estoy solo porque, ¿qué me puedes recomendar porque estoy solo? Entonces, hoy precisamente alguien me contactó y me decía, estoy solo, no tengo a nadie, o sea, no tengo pareja ni nada. Yo lo que primero les digo es que hay algo que tenemos que aprender. En lo personal, en mi propia vida, yo te lo digo por experiencia, hay algo que uno tiene que aprender de no tener a alguien a tu lado. ¿Cuál es la enseñanza que tienes cósmicamente, energéticamente, de estar solo? ¿Qué es lo que tienes que aprender? En mi caso, a partir del domingo que empecé a hacer un poquito más de conciencia, era, ok, ¿cuál es la razón que yo estoy solo? Y una de las razones que me vino inmediatamente a mi mente es que todavía yo no he aprendido a vivir con alguien. No he aprendido a tener ese espacio para alguien más en mi casa. Yo les digo, entre mi gato y yo está como full, está lleno. Entonces, si no tienes ese espacio para alguien más, ¿cómo es posible que vas a querer que alguien llegue a tu vida? Es muy importante que estés consciente de cómo estás, qué estás viviendo, qué es lo que tú quieres tener, cómo es que tú quieres estar. Si tú quieres tener a alguien a tu lado, empieza por hacer ese espacio. El espacio es físicamente, el espacio es mentalmente, moralmente. Yo siempre, cuando me dicen que alguien que están buscando su alma gemela, yo le digo, ¿de verdad estás preparado para tu alma gemela? ¿De verdad es algo que no te va a aburrir a los 3 meses? ¿Es algo que no vas a, es nada más la emoción y después vas a decir, wow, yo no, qué aburrido, y le empiezas a ver los peros a esa persona y le empiezas a ver los contras y empiezas a ver que era más divertido estar solo y que no tenías obligaciones ni nadie que te explica, que te pidiera cuentas o que te pidiera explicaciones, nadie que te iba a estar controlando dónde vas o eso, ¿no? Entonces hay que aprender a saber por qué estamos solos. En mi caso, yo he aprendido que porque en mi vida hay muy poco espacio como para alguien más. Porque entre el espacio que tengo está mi negocio, están mis estudios, están mis conexiones y todo lo demás. Entonces hay veces que yo me pongo a pensar, ¿cómo quiero que llegue alguien a mi vida si no tengo ni siquiera tiempo para... Si alguien me invitara, me recuerdo una vez que uno de mis mejores amigos, él tiene restaurantes aquí en el área de Chicago, y una vez me dijo, iba a ser para Navidad, y él me contó, me dice, ¿sabes qué? Voy a tener el party de Christmas party en los restaurantes. So, yo quiero que vayas. Y yo le dije, ok, voy a tratar de ir, que esto que el otro. Y él me dijo, tengo 3 amigos que quiero presentarte. Y por favor, quiero que vayas. Y ve bien bonita, que no sé qué. Y yo le dije, oh, sí, yo voy, que no sé qué. Y después me habla y me dice, ¿sabes qué? Olvídalo. Nada más de pensar que cuando yo te los presente, y si alguno te invita a tomar un café, lo primero que vas a decir, déjame sacar mi agenda y déjame ver para cuándo tengo disponible. Voy a tener disponible hasta dentro de 3 meses. ¿Gustas? Adelante, vamos a tomar un café. Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Hay veces que tienes que ver cuánto es tu tiempo disponible. ¿Qué de tu tiempo está disponible para compartir o convivir con alguien más? Y si no hay tiempo, pues, y de verdad quieres convivir con alguien más, hacer ese tiempo. Otra cosa que es bien importante es físicamente, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿En tu mente hay alguien que está ocupando tu espacio? ¿O hay algo de alguien que haya ocupado un espacio? Por ejemplo, muchas de las veces yo les digo, si tú realmente terminaste una relación, te tienes que sacar todo lo que hubo de esa relación, absolutamente todo. Porque energéticamente todavía hay algo de esa persona. So, no puedes estar viviendo en un lugar en donde todavía quedaron como las herramientas de alguien o quedaron las ollas de esa mujer. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque energéticamente todavía hay algo de esa persona que está ocupando un espacio. Y va a ser muy difícil que alguien más pueda llegar a ocupar el espacio que tú quieres que ocupen. So, es bien, bien importante que tú hagas el espacio, tanto físico en tu vida, que no le guardes, yo siempre digo, no le guardes recuerdos a nadie, no guardes fotografías de algo que ya pasó, archívalas, guárdalas, ponlas en un cajón, saca toda la ropa, saca absolutamente todo lo que sea de esa persona y prepárate, prepara tu espacio, prepara tu vida, prepárate mentalmente, espiritualmente prepárate
para ver. Me recuerdo que una vez uno de mis coach me estaba diciendo, si llegara alguien a tu vida, ¿qué tiempo tendrías para esa persona? Y empezamos a hablar, ¿no? Oh, no, yo me puedo acoplar con esto y esto. Y me dijo, quiero que me digas en este preciso momento, ¿qué hay en tu cama? ¿Hay un espacio vacío? ¿O hay muchos colchones? ¿O hay libros? ¿O qué hay? Y yo me ataqué de risa, porque en ese entonces había muchos cuarzos al lado de mi cama. Y entonces eso me dio mucha risa. Y él me decía, en tu closet está todo lleno o está la mitad para esa otra persona. Y yo, más atacada de risa, porque está súper lleno los dos closets. Le dije, no es uno ni es la mitad, son los dos closets. Entonces, es algo que tú puedes irte dando idea si tú estás buscando una relación seria, si tú estás buscando encontrar energéticamente, lo primero que tienes que hacer es espacio. Antes de comprar cualquier cosa, antes de hacer cualquier rito, antes de hacer cualquier cosa, tienes que hacer ese espacio. Y si tú ya vives en pareja, obsérvate, observa qué es lo que está habiendo. Si hay, yo siempre digo, ¿no? Cuando tú vives el matrimonio, siempre qué es lo que está habiendo. Si todas las cosas están siendo parejas, si todas las cosas están siendo equitativas e iguales. Porque de otra manera es muy fácil empezar a caer en el dominio, como este es mi televisor, esto no es, ¿no? O este es mi sillón, o este es mi taza. Y cuando tú estás viviendo en pareja, si estás casado o no casado, no importa, energéticamente el amor tiene que ser incondicional. No puede, yo siempre digo, no puede haber una separación, no puede haber esto es mío y esto es tuyo. En algunas clases que doy, he hablado con gente cuando yo les digo, porque me dicen, ¿sabes qué? Las finanzas no las hablamos con mi esposo. Él no sabe nada de mis finanzas. O los esposos me dicen, mi mujer no tiene acceso a mi número de cuenta. Ellas no saben nada de mis números de cuenta. Mi teléfono está laqueado. Y siempre mi pregunta a ellos o a la gente, yo les digo, ¿cómo puedes compartir lo más sagrado que es tu cuerpo, pero no puedes compartir tu cuenta de banco? ¿Cómo puedes compartir tu alma con alguien, pero laqueas tu teléfono? So, si estás haciendo chirino, si hay algo que estás escondiendo, como hay algo que está en desarmonía, hay algo que está en desacuerdo. So, obsérvate cómo están tus relaciones, cómo han sido tus relaciones, no importa si tienes un año o si tienes 50 años en esa relación, si tienes 20 años. Trata de empezar a poner esa armonía, trata de quitar esos espacios de separación, esos espacios donde nosotros decimos, como te digo, yo recuerdo cuando estaba casada, este es el lado de mi cama, y como yo siempre duermo de este lado, ¿no? Entonces empezamos a apropiarnos y hacer esa separación. Entonces empezamos nosotros mismos a estar en desarmonía. Entonces es bien, bien importante que tú empieces a observarte cómo vas actuando con tu pareja, cómo vas actuando con tu esposo, con tu esposa, con tu novia, excepto para el carro, ¿no? Yo lo digo, es como tan simple como para el carro, como ir en un carro. Yo recuerdo siempre, yo decía, yo manejo y no dejo absolutamente a nadie tocar mi carro, pero era esa posesión que tú le haces a las cosas. Entonces, si tú estás trabajando con alguien en una unión de amor incondicional, lo primero que debe de haber, no puede haber separación. En el momento que tú estás separando, en el momento que tú estás dividiendo las cosas, física, mental o espiritualmente, está habiendo una separación. Y cuando hay una separación, más que unión, más que fuerza, más que amor, está habiendo una competencia, está habiendo un como, necesito estar con cuidado porque no sé cómo va a reaccionar la otra persona. O lo que escucho muy frecuentemente es, me dicen, tengo otra cuenta de banco porque qué tal si me divorcio, qué tal si me engañan. So, ya estás predisponiéndote a que algo va a pasar. Y si ya estás en tu mente predisponiéndote a que algo va a pasar, muy posiblemente lo que empieza a manejar en la mente se hace una realidad tarde o temprano. So, vamos a ir a un corte comercial, vamos a ir a una canción que me encanta. Y vamos a regresar contigo con un poquito de mantras y al final vamos a dejar una meditación. Y bueno, si gustas llamarnos, también recuerda el teléfono de aquí de cabinas,
es el 815-669-5126. Regresamos contigo. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde. Yo sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de ver. Fiesta Party Time. Renta de sillas y mesas.
Deja de preocuparte en dónde conseguir sillas y mesas para tu fiesta. Y lo peor, ¿quién las lleve y las regrese? Bueno, para eso estamos aquí. Fiesta Party Time, renta de sillas y mesas. Te ofrece el servicio de entregártelas hasta tu casa y nosotros nos encargamos de recogerlas con precios razonables. En la renta de 5 mesas con sus sillas, hasta puede que no te cobremos la entrega. Visita mifiestón.com/fiesta. mifiestón.com/fiesta. O llámanos al 773-450-4239. 773-450-4239. Fiesta Party Time. Renta de sillas y mesas en mifiestón.com. Este servicio es para Chicago y suburbios. Piñatas en sueño. Tenemos piñatas para que la fiesta con tus chiquitines sea un éxito. Piñatas tradicionales, piñatas de cartón, piñatas con listones para abrirlas, piñatas con globos, piñatas con juguetes, un mundo de piñatas. Piñatas en sueño. ¿Quieres encargar una, dos o quizá tres? Sí, marca el teléfono 773-396-1767. Isabel te contestará. Apúrate que se acaban. Piñatas en sueño, un mundo de piñatas. Y regresamos con ustedes, amigos, y después de haber hablado un poquito del tema del amor y para la gente que está soltera, bueno, hay unas, síganme este viernes a las 3 de la tarde, voy a hablar de cuáles son los cuarzos que van a dar el soporte para el amor. Y también voy a hablar de cuáles son las cosas que energéticamente te pueden dar, como si te bañas con qué, si haces qué, si pones qué en tu recámara, en tu sala, en tu comedor. So, no te pierdas este viernes a las 3 de la tarde. Y yo creo que todo este mes voy a hablar del amor, ya que estamos en el mes con la energía que nos da el soporte para hablar de ese tema, que es la energía de Venus, la diosa del amor, la diosa del encanto, la diosa del coqueteo, del enamoramiento. Y bueno, hoy vamos a hacer una meditación, no tanto para el amor, pero sí vamos a desbloquear cualquier sistema de creencias que estemos bloqueados referente al amor. Y vamos así, poco a poco nos vamos a ir activando. La otra cosa que te quiero decir es, cada miércoles vamos a tener una meditación. Si tú estás en un lugar en donde estés sentado cómodamente, está bien. Estas meditaciones son meditaciones inducidas. Van a un quinto nivel de la energía de tu ADN, de tu alma. Vamos a trabajar con todos esos espacios o niveles del alma. Entonces, no, realmente no importa en dónde estés, cómo estés, con quién estés, mientras tú lo estés oyendo o cuando tú lo puedes escuchar otra vez en YouTube y sentarte cómodamente y tranquilamente. Pero si vas manejando, si estás trabajando y la estás oyendo, es perfecto. Tú no debes de preocuparte. Vamos a quitar todas esas creencias, esas limitaciones de creencias de que las meditaciones tienes que estar cómodo, de blanco, sentado, sin moverte. Absolutamente no. Las meditaciones de las que yo hablo son meditaciones que van muy profundo a corregir o a alinear algún aspecto de tu alma, algún aspecto de tus creencias, de tus limitaciones y de tus programaciones. Así que no importa en dónde estés ni cómo la estés viendo. So, vamos a empezar con la meditación porque el tiempo se nos va volando aquí en la radio, la26.com. Te voy a invitar a que, como les dije la vez pasada, si alcanzan a ver, yo usualmente para las meditaciones pongo un incienso, un vaso de agua y una veladora. Y bueno, hoy traje unas flores color blanco porque te digo, es como el mes de las flores, de las rosas, del amor, de donde me encanta tener una lámpara de sal, especialmente en las meditaciones, porque eso ayuda a empezar a transmutar cualquier energía discordante. Entonces, si tú estás en un lugar cómodo y puedes poner una veladora, un incienso, un vaso de agua, adelante. Si no, como te dije,
no hay ningún problema. Esta alineación, de todos modos, te va a estar alineando. No importa qué sientas o qué no sientas. Una de las cosas, estamos trabajando con tu ser. Vamos a pedirle permiso a tu ser. So, pónganse cómodos. Vamos a ponernos cómodos. Vamos a pedir que a tu presencia divina, que nos dé unos minutos, ¿verdad? Para empezar esta meditación. Voy a pedir a mis guías y a mis ángeles que vengan y nos asistan. Pido a Rabbi Shimon y pido a mi maestro Robert que vengan y me asistan, a Jan Armitage que venga y me asista, a Haris Baba que venga y me asista para poder hacer esta canalización. Y vamos a hacer una canalización. So, vamos a empezar. ¿Sabes el procedimiento? Empiezas a respirar una respiración profunda, que y vas a entrar por tu nariz, inhalas profundamente y exhalas. Y vamos a hacerlo 3 veces. Cierra tus ojos si puedes, y si te es posible cerrar tus ojos, y si no, síguenos escuchando. Una vez más, haces una inhalación profunda. A la hora que estás inhalando, vas a traer esa luz dorada de la que siempre te he venido hablando. Esa luz dorada que es del Arcángel Uriel. Y vas a llenar cada uno de los órganos, de las células. Y vamos a empezar a recodificar todo tu interior. A la hora que exhalas, vas a exhalar todo lo que esté en desarmonía contigo. Una vez más, vas a hacer una inhalación profunda. Y a la hora que estás sacando el aire, vas a sacar todas las cosas que te preocupan. Todas esas cosas con las que no es necesario por los próximos 15 minutos que las tengas contigo ni en tu mente. Déjalas ir, suéltalas. Una vez más, vas a hacer otra respiración profunda. Y ahorita que empiezas a respirar, vas a poder empezar a respirar esa luz color morada. Esa luz que te trae la paz, la armonía, la tranquilidad. Y al salir, ya una vez que llenó el color morado todas las células y las partes de tu cuerpo, al salir van a salir todos esos pequeños problemas que están atrás de nuestra cabeza. Todas esas pequeñas cosas que si los pagos, que si los problemas con los compañeros de trabajo, todas esas desarmonías, suéltalas. Y déjalas que se transmuten en el color violeta que estás sacando. Y vas a seguir trabajando con tu respiración todo el momento en lo que estamos siguiendo esta meditación. Y quiero que empieces a visualizar el número 3 veces. Visualiza el número 3 veces. Ahora empieza a visualizar el número 2 veces. Ahora vamos a visualizar el número 1 veces. Y ahora vamos a empezar a caminar. Vamos a empezar a caminar dentro de un bosque. Hoy vamos a ir a un bosque. Este bosque es un bosque muy, muy, muy verde, muy frondoso. Hay una vereda en donde podemos caminar muy seguramente. Sin que los mosquitos nos piquen, sin que haya animalitos que nos disturben. Es un bosque tan frondoso que hay muchos vegetales, muchas flores preciosas, y tú vas a escoger cómo, hasta dónde y qué tan profundo llegas de ese bosque. Este bosque se llama el Bosque de la Verdad. Este bosque que te voy a llevar hoy es la energía de la verdad, y vamos a seguir caminando. Y yo estoy caminando a tu lado, junto contigo. Entonces, poco a poco, tú, en donde tú sientas que veas un árbol grande y frondoso, un árbol que te guste mucho, que sea el que te llame la atención, ve y abrázalo. Abrázalo fuertemente. Abrázalo y empieza a tenerlo abrazado. A este árbol vas a conectarte con su corazón. Con el corazón de ese árbol. Vas a abrazarlo tan profundamente, tan fuertemente, que vas a empezar a sentir como tus latidos de tu corazón y la fuerza de vida de ese árbol empiezan a ser uno. Y ahí quiero que estés un ratito, quiero que empieces a estar consciente de qué es ese árbol, qué empieza a representar para ti, cómo empieza a estar
cómo empieza a ser, cómo empiezas a sentir tu cuerpo, las sensaciones en tu cuerpo, las sensaciones en tus pies, que viene a tu mente. Permite que tu mente se libere de cualquier idea discordante. No traigas ningún pensamiento, solamente te voy a invitar a que solamente escuches mi voz y que sigas esta meditación. Una vez que tú estás abrazando a este árbol, estos árboles, y venimos muchos, recuerda que estamos mucha gente haciendo este mismo proceso, abrazando a ese árbol gigantesco, a ese árbol que es un roble que nos da esa seguridad, nos da esa tranquilidad. Los árboles son una creación divina que tienen muchos años para poder ser tan fuertes y tan verdes, tan frondosos. Y ellos tienen muchos, pero muchos secretos, muchas energías, muchos tiempos, mucha información. Ahora que tú estás conectando a ese árbol y aquí en el Parque de la Verdad, esa energía, ahora que tú estás dentro de él, empieza a decir, empieza a hablar con él, empieza a hablar de esas verdades que no te atreves a hablar con nadie. Empieza a decirle cualquier cosa que haya pasado en tu infancia, cualquier cosa que haya pasado en tu niñez, de esas cosas que pocas veces hablas con alguien o que nunca hablas con nadie. Empieza a hablar con él. Él es tu amigo. Estás en un lugar seguro, estás en un lugar en donde no tienes que cuidarte, en donde no tienes que excusarte, en donde no tienes que protegerte ni defenderte. Él va a ser tu amigo, él se está conectando energéticamente y te está dando toda la fuerza del árbol para poder transmutar cualquier energía discordante. Empiézale a decir cualquier cosa que haya pasado en tu niñez. Sea buena, sean bonitos recuerdos, sean malos recuerdos, sean algo que nunca te has atrevido a hablar con alguien, sean esas cosas que nos asustaban, que nos daban miedo, o si hubo algún abuso de tu infancia, si hubo alguna escasez en tu niñez, necesito que lo sueltes, necesito que se lo des a este árbol, porque ahora, en este tiempo, necesito que seas un ser libre. Este es el bosque de la verdad. Y en este bosque no necesitamos ocultar nada, no necesitamos proteger nada. Aquí puedes hablar tu verdad. Aquí nadie va a juzgarte, porque ellos solamente están para escucharte y transmutar esa energía. Una vez que tú estás hablando con él, sigue hablando con él mientras escuchas mi voz. Sigue diciéndole de esas veces que sentías, no sé, celos, que esas veces que sentías miedo, que te sentías desprotegido, de esas veces que sentías la necesidad de un abrazo en tu niñez y no lo tenías, si ese es tu caso, o si había alguna escasez, es el momento perfecto para dejarlo ir, para transmutar toda esa energía y que no siga en tu presente, que no siga esa energía haciendo un impedimento para lograr ser el ser humano que tú mereces ser. Vamos a empezar ahora, ya que entregamos nuestra verdad, ya que contamos con él y que le dijimos a este árbol que es nuestro amigo, todo lo que nosotros alguna vez queríamos contarle a alguien. Vamos ahora a seguirlo abrazando y ahora le vamos a dar las gracias. Las gracias por haber sido el canal en este mundo físico para ver y espiritual, para haber transmutado esta energía, la energía de las cosas discordantes de nuestra infancia, esa energía en donde algo pasaba que no nos atrevíamos a dejarla ir. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas y a la hora de salir vamos a sacar también toda esa programación que nos hicieron, todas esas veces que nos dijeron que no podíamos hacerlo, todas esas veces que nos dijeron o que nos trataban de una manera en que no era empoderante, todas esas veces que tuviste que pasar por, no sé, tal vez eran diferentes humillaciones o diferentes necesidades y que nunca te enseñaron lo que era la vida viviendo en un amor incondicional.
también es el momento de dejarlo ir. Deja ir cualquier necesidad, ya sea física, moral, económica, que hayas tenido en tu niñez. Y a la hora que tú sueltes el aire, empiezas a dejar ir todas esas necesidades que hayas tenido. Eso es tu pasado, no es tu presente. A partir de hoy, quiero que empieces a vivir un presente muy poderoso, que empieces a ser tú uno con el Creador, y como tú le gustes llamar a tu Creador. Ahora lo que te voy a pedir de favor es que retrocedas unos 3 pasos hacia atrás y sueltes el árbol. Suelta el árbol y retrocede 3 pasos atrás. Quiero que lo contemples, quiero que veas la inmensidad de ese árbol y de esa energía que estaba transmutando todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las maneras de no ser poderoso, todas las faltas o escaseces que hayas tenido. Él se ha quedado con ellas. Él es tan fuerte que lo resiste. Él es tan fuerte y poderoso que lo va a transmutar en la madre tierra. Ahora tú no necesitas más. Se lo has entregado a Él. Ahora te voy a pedir de favor que empecemos a caminar por el mismo camino y por la misma entrada donde entramos a este que es el bosque de la verdad. Tal vez en otra meditación vamos a volver a entrar a este bosque de la verdad y vamos a volver a entrar y regresar. Pero recuerda que tú puedes regresar a este bosque simplemente cerrando tus ojos, recordando este momento, recordando cuál es el proceso y transmutar con tu amigo árbol, con tu amigo que es un árbol, roble, cualquier cosa que está pasando en tu vida en cualquier momento. Él está ahí para ti. So, este que es el bosque de la verdad, tienes que entrar con tu verdad. Vamos a empezar a regresar, vamos a empezar a regresar por ese mismo vereda que entramos. Vamos a empezar y vamos a voltear hacia verlo, a nuestro árbol y decirle gracias. Estamos en contacto, estamos unidos ahora de corazón a corazón. Ahora hay una energía que estamos unidos y donde tú quiera que estés, tú vas a llevar la energía de ese árbol. Vamos a empezar a regresar y regresando a esa vereda que estás caminando, ¿verdad? Empiezas a sentir, empiezas a estar consciente qué está pasando por tus pies. Cada paso que tú das, cada vez que tú sientes la madre tierra, ese espacio entre la tierra y tú, entre tus plantas de tus pies, ¿cómo te ancla? ¿Cómo te lleva a esa conexión? Esa conexión donde todo es divino, todo es perfecto. Y vamos a seguir regresando. So, te voy a pedir que ahora empieces a caminar hacia atrás y regreses al lugar que físicamente, antes de empezar esta meditación, estabas. A ese lugar en donde sea tu casa, tu carro, donde quiera que te encuentres, antes de empezar esta meditación. Vamos a pedirte que regreses. Y una vez que estés física, mental y espiritualmente en ese lugar, vamos a pedirte que empieces a seguir trabajando con tu respiración, soltando, 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 y vamos a contar hasta el número 5, y al número 5 vamos a regresar. 1, respiración profunda, dejamos salir todo eso que ya no nos pertenece. 2, otra respiración profunda y vamos a dejar salir todo aquello que ya no necesitamos más. Esos miedos ya se fueron. Número 3, otra respiración profunda. Hoy deja salir todas esas cosas que te tienen con miedos, que te tienen limitado. Todo eso que no te deja brillar, déjalo ir, ya no lo necesitas. Número 4, vamos a otra respiración profunda. Y ahora lo que vas a inyectar es la energía de abundancia. Abundancia en el amor, abundancia en la salud, abundancia económica. Y suelta todas esas áreas donde no la tienes. Suelta todas esas cosas donde no está esa abundancia divina contigo. Y número 5, vamos a hacer la última respiración antes de abrir y regresar a nuestro lugar que estamos. Y esta vez quiero simplemente que te llenes de luz rosa, de luz del amor de la diosa Venus, y que te llenes de esa energía. Y al salir el aire, estás sacando todas las veces que
a ti mismo no te amaste, que no te has amado lo suficiente como para saber que eres uno con el Creador. Y cuando estén listos, cada uno puede ir abriendo sus ojos al tiempo en que estén ustedes listos. Y bueno, por mi parte quiero agradecerles todo su apoyo, que hayan estado con nosotros un miércoles más en esta meditación en el bosque de la verdad. Es algo que a mí me encanta, es algo que disfruto mucho, hacer este tipo de meditaciones para liberar cualquier área que esté en desarmonía. Y bueno, nos vamos a ir, es tiempo de irnos. El tiempo se va muy rápido, pero ¿sabes en dónde nos puedes localizar? Y contáctanos. Están mis páginas de Facebook, está mi número de celular, un texto. Ahora con la tecnología es muy fácil que me contactes de una u otra manera. No duermo hasta como las 3 de la mañana, así que don't hesitate para mandarme textos. Y estamos aquí por ti. Quiero darles las gracias por estar este miércoles más, dar las gracias y pedir la bendición al lugar en donde lo estamos transmitiendo y decirle, te esperamos el próximo miércoles, ya me quedé toda trabada, te esperamos el próximo, así me pasa después de meditaciones, te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche con otra meditación súper increíble, espero que esta les haya gustado. Déjenos sus comentarios y recuerda, si estás interesado en saber como qué rituales, como qué cuarzos puedes hacer para el amor, como qué onda con las personas que estamos solas, sintonízame el miércoles. Miércoles a las 3 de la tarde, igual en el mismo canal, en la misma radio, con la misma gente y en el mismo lugar. Te esperamos el viernes. Gracias. Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro. Imposibles cuando tienes fe.